amigos del Sin Corbatas, estamos en este maravilloso previernes. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mañana, en esta transmisión especial que tenemos a través de TVD Primera Plana. Esto es Sin Corbatas y así iniciamos. Amigos, sean todos ustedes bienvenidos a este programa especial, El Sin Corbatas, programa eh, que transmitimos para todo el mundo a través eh, de la Internet, a través de la televisión digital y gracias al esfuerzo de TVD Primera Plana por eh, hacer la producción de este y otros programas que están llegando ahí en la parte donde tú estés, ahí en el momento en que tú quieras verlo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar del mundo y la hora en que estés viendo este material. Soy Alberto Moreno, Alberto Moreno MX, así me encuentras en las redes sociales, ahí en Twitter. Te invito a que me sigas y yo te sigo. Vamos a hacer comunidad, vamos a hacer que crezca esa comunidad y hablemos de las cosas que a ti te importan. Vamos a hablar de todo y de todos, pero vamos a hablar de una manera casual, así, sin corbatas. Es un gusto tenerlos hoy y quiero iniciar este programa. Este programa es un programa eh, diferente. Es un programa donde buscamos eh, que cada día sea diferente para que ustedes tengan diferentes puntos de vista. Hoy tenemos un invitadazo de lujo y vamos a hablar de las finanzas. Y luego la gente, ¡ay, qué tema tan aburrido! No, 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 no. Señores, todos los días estamos nosotros inmersos en, en este aspecto financiero. Todos, todos. ¿Por qué? Porque tiene que ver directamente con tu bolsillo, con tu dinero. Vivimos en un sistema que el dinero importa, pero a veces le damos una no sé, un valor diferente al que debe de tener. El dinero siempre se los hemos dicho y ahorita nuestro experto nos dirá ah, si sí, efectivamente el dinero debe de ser un medio o debe de ser un fin. Yo creo, fier miren en mi experiencia, que debe de ser el medio para conseguir avanzar, para conseguir tu desarrollo, para conseguir tu estabilidad. Y precisamente pensando en ello, eh, viene una Navidad diferente. Seguimos atravesando una pandemia, parece que la estamos sorteando adecuadamente a veces, a veces sentimos que no, luego empiezan todos estos altibajos emocionales, ojo la palabra que estoy usando, emocionales. Nosotros somos seres humanos que manejamos emociones, unos mejores que otros. Algunos de plano su capacidad o su inteligencia emocional es apenas la suficiente para entender qué está pasando por su cabeza, por su mente, por su corazón, qué están sintiendo. Entonces, si todo esto pasa, imagínense cómo van a poner orden en lo demás. La vida la vida vista desde el ángulo que ustedes quieran y vista por todos los expertos, desde siempre, desde que el ser humano es ser humano, ha buscado la estabilidad y lo ha buscado a través de la generación de sistemas, lo ha buscado a través de, de, de establecer reglas, de establecer normas, que después eh, vamos viendo que algunas son injustas. Pero la búsqueda de nosotros debe de ser siempre, nuestra búsqueda debe de ser estar bien, o lo que es lo mismo, el bienestar. Pero un bienestar integral, un bienestar donde nosotros podamos ser nosotros, visto desde nuestro ser, visto desde nuestras sombras, desde nuestras luces, desde lo bueno y lo malo que está dentro de nosotros para entender quiénes somos y poder entonces dar a los demás lo que queremos dar. No podemos dar aquello que no tenemos. No podemos dar amor si el amor propio está faltando. No podemos dar eh, compasión si no somos compasivos, si somos implacables con nosotros mismos. No podemos hacer nada hacia afuera que no hagamos primero hacia adentro. Y a veces nos vamos en la vida pensando en lo macro, pensando el mundo, el mundo está dañado, el mundo está enfermo, el mundo, el mundo. Y luego nuestro México, no, es que México está terrible, es un país de mierda, no. Y te empiezas a decir cosas tan fuertes que te las crees. La palabra es poderosa. Los pensamientos que salgan de ti, salen de ti. Los impactos que tienes allá afuera los tenemos todos. ¿Por qué a algunos les impacta positivamente y a otros les impacta negativamente? Es porque tú eres un reflejo, eres un espejo. Eres un espejo de eso. De lo que está saliendo de ti es donde vamos a nosotros lograr que las cosas que están allá afuera realmente van a cambiar, pero para ti, para tu percepción, no para los demás. ¿Quién eres tú? Conociéndote tendrás la oportunidad sabiendo que tú ya estás bien, ya vas a poder avanzar en tu desarrollo sin preguntarte qué tanto debo avanzar. Ahora, muchas personas están cicladas en un avance, en un desarrollo personal egoísta, están creciendo para, no, yo no veo, no veo, no quiero, y sí, ustedes, no, y no viven la vida, también se pierden, entonces a eso me refiero yo con el balance. El balance es estar bien tú, saber que tú tienes salud, la homeostasis famosa, esta palabra me encanta porque es la que significa que estás sano, que estás funcional, que nada te falta, tienes todo. Y aún personas, y esto es cuando decimos, qué increíble, aún personas que les falta alguna parte de su cuerpo, tienen alguna enfermedad, aún así ellos logran el balance. Porque yo sí y tú no, que tú lo tienes todo. Que hay crisis, siempre va a haber crisis. Desde que nací, desde que nací yo veo que el país está en crisis, que el país tiene problemas económicos, que el país tiene problemas sociales, que el país que los baches y, que, y nos enfocamos en lo negativo. No te estoy diciendo que tengas ese positivismo ramplante, ese positivismo absurdo que, ah, no, no te preocupes, todo está bien. No, no. No se preocupen, no se ocupen antes de las cosas, porque no todas las cosas pasan. No todas las cosas pasan. Y no los estoy regañando, los estoy invitando a que hagamos una introspección y busquemos qué realmente es lo que queremos. Y si eres un gruñón. Por ejemplo, por ponerle un ejemplo, si tú eres un gruñón, pues ve qué es lo que te está molestando y analiza por qué te molesta. ¿Por qué te molesta algo de tu pareja, por ejemplo? ¿No serás tú? ¿Te has puesto a analizar que a veces mucho de tus corajes que haces es porque tienes ciertas frustraciones o cierto nivel de estrés y no lo puedes sacar o, o manifestar más que con enojo? Muchas veces nos enojamos por tonterías y decimos, qué raro, ¿por qué se está enojando por una tontería? ¿O, o por qué me enojo yo por esa tontería? Y, y después hasta el orgullo nos impide reaccionar y decir, oye, lo siento, reaccioné tontamente, pero ya aprendí. Y esta es otra lección, debemos de aprender de esos errores, porque si no estamos, miren, nos destinamos nosotros mismos a repetirlo de nuevo hasta que aprendamos la lección hoy hoy yo los invito en serio miren el mundo está girando tan loco allá afuera que yo los invito a que bajen un pie de, de, de ese tren que va en una velocidad increíble sí que sientan la brisa que está de esa velocidad y se miren se sustraigan se resten de esa velocidad y hagan una pausa no van a dejar de seguir avanzando por hacer una pausa. El tren sigue. Pero vuelvan, vuelvan a la calma, al balance. Vuelvan a lo básico. Los niños, los niños son felices. Tienen una capacidad de decir, oye, vamos, viene Navidad. Ya les emociona la Navidad. Pongan el arbolito, emocionen, los llenos de ilusión. Así debemos de ser nosotros, ilusionarnos como niños. Con la madurez de un adulto, ¡qué genial! Ahora sí puedes comerte la galleta que antes te decía no, no comas galleta. Ahorita te antoja una galleta, cómetela. Una nomás, porque luego la dieta y todo esto. No, la verdad, la verdad, la vida, pese a toda la adversidad, pese a manifestarte injusta para ti o problemática, si cambiamos, si cambiamos el switch y esos problemas lo vemos como retos, vamos a hacer la diferencia, se los garantizo. Yo los invito a que reflexionemos sobre eso. Me puse muy así, ¿no? Muy reflexivo hoy, pero creo que vale la pena. Vamos a una pequeña pausa y regresamos ya, porque aquí está ya el maestro, está Mario Lisola con nosotros. Regresamos. De primera mano, las noticias. Estamos listos para llenar esa necesidad de informarse de usted, pero en tiempo real. De adelante, por favor, Gerardo. Son de la gente necesita al interior del instituto. Eh, ¿Sí, no? Ha llegado al poder de todo. De primera mano con Ruiz Con el estilo único de Francisco Javier. Ruiz Ring, De primera mano. Amigos, amigos del sin corbatas, sean ustedes bienvenidos al tema principal de este día. Mario Lisola, cómo estás? Hola, maestro. Qué gusto, qué gusto saludarte. Gracias. Alberto, yo invitación. tengo poco tiempo de que conozco a Mario, pero es increíble. Yo lo escuché hablar y dije, ¡wow! Tienes que venir al sin corbatas. La gente, la gente que ve el sin corbatas tiene que aprender de finanzas y luego le digo. Vamos a hablar de finanzas, pero vamos a aterrizarlo a la gente. Excelente, muy bien. Es un tema muy importante, Alberto. La verdad. La parte de la educación financiera, te agradezco la invitación. Sí. Y, y aquí, pues sin corbatas, listos para eso. sí me gusta. Miren, iba a leer su currículum, pero no, hombre. Nomás le voy a decir que es director de principios financieros, una, eh, una empresa que. Que vale mucho la pena conocer eh, si sí está bien. El, el Ahí el teléfono está un poco cortado y te lo vamos a acomodar, pero principiosfinancieros.com, sí, sí, ahí es. está la información. Y yo quiero entrar al tema, Excelente. y te digo, Mario, yo creo que entremos al tema porque da, da para mucho. ¿Oye? Da para mucho y la gente, y, y yo tengo, cuando empezó la pandemia y que decían, oye, y que perden, si pierden nuestros hijos un año y todo, mira, les enseñamos inglés, computación y finanzas. Claro. No le hace ¿verdad? que pierdan todo lo demás. Si le enseñamos esas tres cosas, van a salir adelante y no importa que pierdan un año. Y a lo mejor ni en ese orden, eh. Sí, no. Bueno, son temas muy importantes, como bien comentas, para nuestros hijos y para nosotros también. Claro. Nadie nos enseña eso y te transmito de forma muy honesta. Yo soy contador público de profesión y estoy en la maestría en finanzas. Ok. Y me enseñaron contabilidad y finanzas para las empresas. Claro. Pero para la vida personal, a veces uno va aprendiendo a través de golpes y situaciones que van pasando en la vida, ¿no? La educación financiera es muy importante. Normalmente, las personas, cuando les pregunto, ¿cómo andas en el tema financiero? No, es un tema muy aburrido, como dices tú, es un tema muy complicado. Pero no, mira, es un tema muy íntimo. Tú no le vamos por ahí contando a todo el mundo cómo andamos en la parte financiera. Es claro. algo muy personal. Es algo que tiene que ver con la supervivencia. A todos nos preocupa, de una forma u otra, el tema económico. Y a veces, cuando les pregunto a las personas, dicen, ¿sabes qué? Yo me califico con un 6, un 5, un 7. A lo mucho me dicen 7, ¿no? Yo les digo que no. Después les pongo unas frases. Alberto, te voy a poner algunas frases ahí un poquito chuscas, a ver. Ajá. Por ejemplo, el dinero nunca sobra y siempre. A ver, ¿te la respuesta en nuestro auditorio? Sí, pues eh, siempre falta. Siempre falta, ¿verdad? O con eh, dinero baila. El perro. El perro, ¿verdad? O el chango, decimos por ahí. Pero bueno, poderoso caballero es Don. Don dinero. Don dinero. Y, y así le empiezo a preguntar te a la gente. Yo tengo una ahí de mi a, papá. A ver, a ver si me la sé. El dinero no lo es todo en la vida. Ok. Pero es. Es más Uy, de la mitad. Mal, okay. Yo le digo, <laughs> es como bueno. el 80%. <laughs> no, pero, no lo es todo, me dicen. No, pero no, sí así, es más de la mitad. Eso es una. Fíjate duda. Que, que son muy sabios muchos de estos principios y que comentas con tu papá también. Es muy sabio el conocer estos principios y la gente los conoce y los claro. sabemos, pero en la práctica batallamos para llevarlos a cabo. Sí si es una realidad que pensamos que el dinero es un tema, no, eso que lo vea. En las empresas me dicen que lo vea el contador o que lo vea otra persona. Claro. Pero la realidad es que no. La realidad es que debemos preguntar, ¿es importante la educación financiera? La realidad es que sí. Si enseñamos a nuestros niños, enseñamos a nuestros jóvenes a trabajar en ese tema, es muy importante. Tenemos diferentes etapas en la vida, una etapa, los japoneses, fíjense, le llaman muy importante, lo hacen como las estaciones del año. De okay. los 0 a los 20 años, básicamente es la etapa de la primavera, una etapa de formación, una etapa donde podemos aprender y formarnos. Después viene la etapa productiva, el verano, los 20 a los 40, llaman el otoño. Los 40, los 60 y luego el Cielos. invierno. Sí, yo ya Cielos. estoy por ahí también. En alguna etapa ya, llegando al otoño de nuestra vida. Bueno, y tenemos una etapa productiva y formativa, ¿no? Claro. Entonces es muy importante este tema. Y todos los días, Alberto, tomamos decisiones con respecto al dinero. Okay. Te comparto unas estadísticas, a veces no le damos importancia y es un tema cultural también en nuestro país, sobre todo en Latinoamérica. No podemos mejorar algo que no sabemos ni siquiera cómo estamos. Yo compartí algunas estadísticas la vez pasada que nos invitaron. En unas estadísticas que nos da la INEGI. 6 de cada 10 personas no conocen en qué gastan su dinero. Entonces, ¿cómo podemos mejorar si no sabemos en qué gastamos nuestro dinero? Y una estadística preocupante antes de la pandemia era que el 7 de cada 10 mexicanos no han ahorrado nada o no habían ahorrado nada en el último año de, de sus recursos. ¿No? Todo el dinero llega a sus manos y todo no lo gastamos. Es correcto. Entonces, es una, una situación crítica. Me preocupa también: 73% no tiene seguros de vida, no tiene seguros este, de médicos ni de autos. No tenemos ningún tipo de esos temas. El 60% no tiene. Qué alto el porcentaje. Es muy eh. alto porcentaje, fíjate sí. El, el tema también de ahorros para el retiro es un tema fuerte. El uh -huh. 58% no tiene ahorros para el retiro. Es un tema importante y el 25% paga el pago mínimo de su tarjeta, ¿no? Que eso también hay que tener mucho cuidado y podemos platicar ese tema también de las tarjetas de crédito. Pero bueno, es un tema delicado, debemos de poner atención, Alberto. Todos podemos este, mejorar ese tema y todos los días tomamos decisiones con respecto al dinero. Pensamos, eso no es importante. Como bien lo decías ahorita al inicio, es un medio, no es el fin. Sí. La vida no consiste, ¿verdad?, en generar, generar abundancia o de o, o riqueza y vivir una vida vacía. Tienes que tener un equilibrio en todos los ámbitos de tu vida. Claro. Pero, bueno, es muy importante este tema. ¿Y qué son unas finanzas sanas, Alberto? Aquí me preguntan mucho, Mario, ¿cómo le hago? Y yo les digo, no hay hilo negro y no hay agua tibia. <laughs> Simplemente es gastar menos de los ingresos que tengamos. Tener finanzas sanas es, tenemos un ingreso... De 10, gastamos 9 y nos quedamos con una cantidad. Tienes finanzas sanas. Porque si no, tenemos que recurrir a deudas. Que ahorita podemos platicar un poquito ese tema. Sí, si también. quieres, mira, yo creo que vamos a regresar con eso porque estamos viviendo una nueva realidad en todos así los sentidos. Sí, y, así y lo económico no, 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 no podemos quitarlo de esto. Eh, hay una realidad. Así es. Y, y los que teníamos un ahorro se acabó. Así es. Y los que teníamos certeza se acabó. Y las empresas que tienen dinero, que la liquidez está faltando y de repente dices, oye, en esta economía eh, me tengo que endeudar o me Así tengo es. que, o, o qué tengo Creo que algo. hacer. Pero, ¿qué te parece? Si entramos directamente con Excelente. eso para, para aterrizarlo a la gente, pero después de este corte, regresamos. Gracias. Los tiempos cambiaron, los medios también. Evolucionamos nuestra manera de informar. Tomamos lo que es nuestro y trabajamos día a día para ejercer la libertad que merecemos. Donde cada paso nos acerca más, cada grito nos hace presentes. En la lucha por salir adelante, por expresarnos, por reclamar el lugar que nos corresponde. Jugamos limpio, haciendo las cosas con el corazón, pero con todo el coraje. Todos los días. Lo digital nos reivindica, el periodismo nos dignifica. Sí, sí, muy interesante lo que platicamos en el corte. Yo creo que, insisto, de que debemos de grabar eso. <laughs> sí, la la sustancia, sí. ¿no? Oye, Mario, a ver, una nueva realidad. Una nueva realidad, llegó obviamente la pandemia. Estamos cumpliendo, leí una noticia por ahí, dos años del primer brote por allá dos que años. llegó en, en, perdón, en China. Este, y bueno, cambió la forma de hacer negocios. Sí, sí, si es una realidad, tenemos que reinventarnos, tenemos que buscar la manera de, de crecer. La situación, la situación, como bien comentabas... Tenemos que entender en dónde estamos parados, ¿sí? Claro. ¿Cuál es nuestra situación actual? Y te comparto otra estadística de nuestro país. El 60% de las familias mexicanas, de las familias mexicanas tienen un ingreso promedio de 11,500 pesos hacia abajo. Ingreso familiar. Puede trabajar una persona, dos, tres, cuatro, cinco personas. No es el ingreso de una persona. Uh -huh. El 60% de los mexicanos gana 11,500 pesos para abajo, O ganaba, como bien dices, sí. por los cambios de la pandemia. Y sí. Este, se puede aún así, me preguntan Mario, ganando poco, tener finanzas sanas. Bueno, hay una realidad, que, y yo creo que tú lo conoces también, gente humilde que tiene finanzas sanas, gente que gana claro. poco y se administra bien, gente que gana mucho y no se administra bien. O sea, quiero transmitirte que no es un tema únicamente del cuánto ganamos. Pero sí, como bien dice, la, la situación cambió. Ha sí. habido ganadores y ha habido perdedores en esta situación de la pandemia. Hablando económicamente, hubo, hubo negocios que cerraron completamente y, bat, y están batallando ahorita para subsistir o apenas volver a iniciar su, su vida económica. ¿no? Hay, hay algo que nosotros siempre pensamos. Yo, yo soy administrador. Eh, me caen muy gordos los contadores. <risa> 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 eh, eh, esos que manejan el Excel como si, con cual, cual, cual la izquierda, con <laughs> la zurda. No, la verdad, eh, de repente es, es, un, es una lucha eh, decir oye esto, oye, pero tienes que ver los impuestos y, y, y entrar en esa formalidad ya cuando, eh, cuando tú tienes un negocio, sea chico, mediano, grande, el que así sea, es. todos todos tienen los mismos principios administrativos sí, así es. y la vida eso es maravilloso, está en mi libro ahí en, en si ustedes ya tuvieron la oportunidad de leer mi libro ahí dice la vida también tiene mucho que ver con la administración, sí, sí, sí. la planeación, el orden que tú tengas, o sea, la revisión de me, las mejoras continuas, etc. Claro. Tiene mucho que ver. ¿Podemos poner orden aún con ingresos bajos o, o, o con menos ingresos? Pues mira, yo, bueno, sí podemos poner orden, pero. Mm, ahí sí tenemos que, cuando estamos en una línea complicada ya, un tema que estamos obviamente sobreviviendo, pagando lo básico, que es alimentación y transporte, que se nos va, es donde básicamente se va el dinero de los mexicanos. Ese en dinero historia. que te digo se va para la parte de alimentación y transporte y básicamente, ¿no? Eh, tenemos que buscar alternativas para poder generar más ingresos o buscar formas de reinventarnos ahí. Y generar un poco más. Tenemos algunos talentos y dones naturales, tenemos algunos activos, algunos autores le llaman activos invisibles. Okay. Pueden ser relaciones, pueden ser contactos, pueden ser este, conocimientos que tengamos por ahí y que busquemos la manera de reinventarnos un poquito. Ahí es el tema: muchas empresas se están reinventando, y bueno, nosotros de manera personal tenemos que reinventarnos un poco. ¿Qué, qué valor podemos aportar también a los demás, a alguna sociedad o a algunas personas que tenemos a nuestro alrededor? Y bueno, hay muchos casos de éxito por ahí de gente que ha emprendido pequeños proyectos y a la larga noche, en la mañana. Este, tardan como 15, 10 o 15 años en que te vaya bien de la noche a la mañana a veces, Alberto, pero pues, lo, logran grandes proyectos y grandes ah, empresas también. La verdad, la verdad, eh, había hace poco, les mostramos un video ahí donde eh, Anthony Hopkins decía que era posible eh, jalar es, el futuro al presente. O sea... Okay. Tú puedes jalar eh, tu visión. Todos tenemos una visión. Sí. Ah, es que yo voy a poner este negocio pensando que me va a ir bien. No, sí, lo, claro. no, nadie pone un negocio pensando que le va a ir mal. ¿eh? Así es. Nadie. <laughs> me va a ir bien en un año o en año y medio. Es el punto del retorno de la original de inversión, igual, el ROI y ahí empiezas, ¿no? Y entonces, claro. entonces él, él habla de decir: No, no piensa en el futuro, no existe. Piensa hoy. Entonces, ¿qué estás haciendo hoy para.? Jala es, esa visión, jálala a hoy. Oye, pero no es así, no puedo jalar año y medio. A hoy. Sí, sí puedes. Tú puedes pensar que hoy qué vas a hacer. Claro. Y eso que estás comentando, esos talentos, uh -huh. esas habilidades, eh, ese emprendimiento, uh -huh. que, que ojo que los emprendedores no son empresarios, son, claro. es el primer paso de, de, de poner una empresa. Pero hay muchos que lo están haciendo. ¿Los adolescentes traen un chip de emprendimiento? Sí, traen otro, otra, otra visión más rápida. ¿Cómo les enseñamos? Los... Bueno, yo, yo, yo sé que vamos para allá, uh -huh. pero es importante y, 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 y de repente jalar esta información y transmitirla para aterrizarla con ellos. ¿Cómo, cómo poner orden? Pues es que, es que pero, para allá va todo. Porque... Pues, para, para poner orden tenemos que empezar a conocer nuestra situación actual, conocer en qué, dónde estamos parados, saber cuáles son nuestros ingresos, Cuáles son nuestros gastos y cuáles son nuestros gastos fijos, qué no podemos quitar o qué podemos reducir. A veces este, tenemos una casa más grande que la que podemos pagar, o compramos un carro más grande que el que podemos pagar, y estamos ahí un poquito endeudados en ese tema. Eh, tenemos que poner orden, saber este, en, qué, en dónde estamos parados. ¿no? Yo les digo, tenemos que hacer un estado de resultados personal. Un estado de resultados personal. De resultados personal. Con nuestros ingresos bueno. y nuestros gastos. ¿Sabes qué? ¿Me sobra o me falta? a fin de mes normalmente nos nos falta uh -huh. es muy muy poca las personas que me dice, Mario me sobra por ahí o cuando hacemos esa lista a lo mejor somos este se nos olvidan algunos gastos y no los ponemos pero bueno tenemos que cuantificarlo y también yo les digo hagamos cuánto es lo que tenemos y cuánto debemos okay. para saber sabes qué tengo a lo mejor estas propiedades o tengo a lo mejor estos activos o estas cosas sin entrar a temas técnicos lo que lo que tengo a lo mejor tengo alguna computadora tengo un vehículo tengo algo ahí y, y debo x cantidad ¿no? y la diferencia digamos, es nuestro patrimonio. ¿no? Pero también es un asunto de prioridades, Alberto o sea, si claro. Yo te dijera ahorita un caso que comenta mucho Andrés Gutiérrez en, su, en uno de sus libros, que también es coach financiero. Asunto de prioridades. Si ahorita fuera, tuviéramos que comprar una medicina de vida o muerte para uno de nuestros claro. hijos, te dijeran, tienes un mes para conseguir 5 mil pesos. Y la única medio es que no puedes pedirlo prestado y no puedes conseguirlo por ahí. ¿Qué haríamos para generar esos 5 mil pesos adicionales? Nuestra prioridad nuestra mente estaría... A ver, rápido voy a vender algo, tal vez que ah. no uso en mi casa. A lo mejor rápido voy al fin de semana a agarrar un trabajo, a lo mejor en las tardes, en las noches, para poder generar un ingreso adicional y poder conseguir esos 5 mil pesos. Pero se volvió una prioridad ese ahorro o esa cantidad porque necesitábamos suplir una medicina para nuestro familiar. Pero a veces el tema del ahorro, cubrir nuestras finanzas o el pensar en el futuro lo vemos como algo muy, muy lejano. ¿no? Estás diciendo algo muy interesante porque pusiste una condición. Claro. Esa condición es muy importante. O sea. Evitar la deuda, acomodé el lugar. Sí. ¿Es parte de la educación financiera? Es parte de la educación financiera, a veces este, no nos damos cuenta. Lo fácil, el acceso al crédito lo tenemos ahorita muy, muy, de una manera muy sencilla, muy normal. Te hablan todos los días a lo mejor de diferentes bancos ofreciéndote tarjetas de crédito, vas al cajero y te dicen, pícale aquí y te damos dinero este, a crédito. Tenemos acceso muy, muy, muy sencillo. Entonces, anteriormente no, no era tan fácil. Y yo creo que nuestros abuelos e incluso nuestros padres... Decían, ¿sabes qué? La deuda no es buena, o cuidemos la deuda, o usémosla para algo productivo. Ahorita lo usamos para cualquier cosa y no nos damos cuenta. Las tiendas de departamentales ahorita te dicen, no te preocupes, págame 100 pesitos semanales durante un año o dos años y terminas pagando dos o tres veces más de lo, que, de lo que cuesta un bien, ¿verdad? Yo les pregunto a la gente, a ver, puedes ir a endeudarte y sacar un electro electrodoméstico o algún bien y pagar un año o dos años, pero no puedes ahorrarlo por tu propia cuenta. Y me dicen, Mario, es que sí, a veces. Si no, si no tengo el compromiso, no lo hago, me dicen. No, o sea, puedo ir a pagar semanalmente, pero no puedo ahorrarlo yo. ¿Es cambiar hábitos? Es cambiar hábitos. A veces la gente me dice, Mario, ¿qué tengo que hacer para mejorar mis finanzas? Yo le digo, mira, es más importante el ser que el hacer. O sea, tu persona. Tú tienes que ser un poco más ordenado, un poco más paciente, un poco más diligente, más disciplinado y tratar de mejorar un poco en ti, en tu persona, tus emociones, como platicabas ahorita. La parte emocional del dinero es muy importante, tomamos decisiones impulsivas. Y si tú mejoras un poco este tema, vas a mejorar la parte del hacer. Se me hace muy sencillo, pues hacer un, un, un presupuesto, hacer una cosas, pero si no cambias el ser, o sea, tu persona, la forma en de ver el dinero, este, no vamos a cambiar. Es importante dentro de ese hacer, y, y yo se los decía, m, m, bueno, eh, yo las veces en que me ha tocado eh, dar consultoría a nivel personal, y noto éxito financiero, uh -huh. pero noto desorden. Le uh -huh. digo, es muy importante que tú tengas orden eh, en todo, ¿no? Uh -huh. Que lleves orden hasta las cenas fuera. O sea, sí. los restaurantes, los cines, los viajes, todo eso, si ustedes lo ven por escrito, fíjense que cambia todo, ¿eh? No, no, no sé si sí. estás de acuerdo conmigo. Tú puedes ser muy bueno para planear y traerlo en tu cabeza. Lo decíamos Ajá. ayer con nuestro mercadólogo acá, invitado con Olmo. Le decía: Yo tengo empresarios exitosísimos. Ajá. Tengo un empresario, bueno, puedo decir su nombre, Ajá. pero él, créanme, no tiene un manual de procedimientos en su empresa y okay. factura un millón de dólares al año. Okay. Okay. ok. ok. Hace robots. Claro. Hace máquinas para las maquiladoras. Hace, okay. hace robots para maquiladoras. O sea, factura Ajá. un millón. Factura un millón. Tiene claro. 47 empleados. Okay. Y no tiene un manual de procedimientos, no tiene un manual de, de, de reglamento, no tiene, no tiene nada lo que, de, de lo que normalmente una empresa tiene. Ya, afortunadamente, ya tiene su contador. Okay. Que, se, que lo veo yo, ojeroso, cansado y sin ilusiones. <risa> <risa> porque, porque hay desorden. Claro. Sin embargo, es una empresa exitosa. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, como tú dices... O sea, los ingresos son mayores a los egresos. Así es, ahí, ahí no tenemos tantos problemas. Estamos Entonces, administrando no hay, la abundancia, ¿no? Estamos digamos. administrando la abundancia, me encanta. Así es. Sí, pero esos son los casos menos. Son los menos, normalmente hay que administrar la escasez y ahí se complica un poco el tema. Pero también es una realidad que hay que hacer equipo. Ahorita bien comentas, este empresario es bueno para producir, es bueno para generar, tiene buenas ideas, es innovador. Pues que haga alianza muy bien con su administrador para que o su contador para yeah. que le ayude. Ahí es un poquito la, la dificultad, tenemos que hacer alianzas con... Estoy trabajando en un proyecto acerca de personalidades financieras. Todos tenemos una personalidad. Ah, bueno, ese, ese tema es buenísimo. Sí. Yo, yo ayer lo vi ahí en nuestro grupo. Tenemos un grupo de, en WhatsApp, ahí coincidimos. Mm. Y tenemos tiempo que estamos ahí <laughs> y no habíamos coincidido personalmente. Okay. Eh, pero vi esa circunstancia. Si quieres regresamos con sí, eso. Vamos bien. a ir a un corte, es muy, muy breve. Y regresamos aquí en Sin Corbatas. Educación financiera, hay que aprenderle, muchachos, hay que aprenderle. Regresamos. De primera mano las noticias. Estamos listos para llenar esa necesidad de informarse de usted, pero en tiempo real. Sí, adelante, por favor. Son de la gente necesitada el interior del instituto. Eh, sí, no. Ha llegado al poder. De todo. De primera mano con Ruiz Con el estilo único de Francisco Javier, Ruiz Ring de primera mano. Amigos, amigos, estamos con mi querido Mario. Mario Elizola está aquí con nosotros, eh, experto en finanzas, y nos está ayudando a clarificar todo. Y, y en el corte hablábamos, pero es como el nutriólogo. Sí, o sea, sí. así cuando tienes a, a alguien, es como un nutriólogo y te dices, es que tú ya sabes comer, tú ya. Claro. Síguele, pues, y no puedes, ¿no? Así como es. que necesitamos los mexicanos que alguien nos esté diciendo, como que, miren, mamás, no hagan eso. Dejen, dejen que sus hijos aprendan, que tomen decisiones. No, la verdad, la verdad es complejo por la, por la personalidad del mexicano entender. Pero tú tienes algo, tienes sí. algo muy interesante. Y a mí ese concepto me, me llamó poderosamente la atención. En iconográficamente, Ajá. en un ícono, en, en un, en una, ya casi lo puedo decir si lo quieres ver como un mapa conceptual. sí puedes ver tu actividad económica sí. Sí, así es. y entenderla para poderla manifestar de mejor manera hacia afuera. dijo lo que les estoy diciendo a lo mejor es muy complejo eh, explicarlo, pero a ver, intentémoslo, Mario. Eh, okay. Pues bueno, es muy importante que sepamos dónde estamos. Yo te digo, es muy importante. Es muy importante, digo, platicamos ahorita un poquito acerca de las personalidades financieras, no todo el uh -huh. mundo tiene el mismo este, grado de... de digamos, de conocimiento del tema financiero, somos diferentes, unos son más cautelosos, otros son un poquito más, les gusta vivir el momento, más, más aventados, otras personas son un poquito más arriesgadas y otras personas también, este, digamos, que son más analíticas, les gusta analizar todo, hay personas que no les gusta de ver, hay personas que, que son buenas para ahorrar, otras son buenas para vender o para producir, otras más para administrar. Entonces tenemos que hacer equipo y alianza en ese tema, pero como bien comenta Alberto, para conocer nuestra situación actual, yo les digo, bueno, hay muchas formas, ¿no? Ahorita ya está todo por, por de manera digital, tú agarras, pagas muchas cosas con tarjeta, a lo mejor nada más agarra tu estado de cuenta y puedes ver en qué estuviste revisando y gastando tu dinero, puedes también tener algunos tickets que te dan en el supermercado y, y nada más echar en una cajita a esos tickets y empieza tú a saber, a contabilizar en qué estás gastando, sobre todo en algunos temas importantes, que son sobre todo el tema alimentación, techo, vestido, que son las necesidades básicas que tenemos este, como familias, como personas y bueno hay diferentes mecanismos hay diferentes formas de administrar hay un sistema de sobres también te recomiendo que a veces ah, los sí. sobrecitos eso lo usaban mucho a lo mejor nuestros abuelos nuestros padres en mi caso ahí con mi esposa a veces sí usamos un poquito el sistema todavía de sobres de sobres nos funciona sabes que este dinero es de presupuesto para el alimento este dinero es para, para otra actividad o para salidas fuera etcétera y bueno tratamos de buscar obviamente a veces por ahí te puedes tener un brinquito por ahí pero tienes si tienes un sobrecito eso es un clásico digamos de muchos años que uh -huh. puedes hay, hay un hay un truco que yo tenía con, okay. con eso y, y, y se vale que eres tu propio banco. Ok, muy bien. Sí, sí. o sea, tienes los sobrecitos y todo. Oye, ¿sabes qué? Falta un mes y medio para la luz, la acabamos de pagar, pero ahí hay dinero. Claro. Eh, que me lo preste y le voy a pagar un interés. Fíjate, todavía eh, me ah, ese, pagaba okay. mismo, o sea, okay, me va a okay. prestar mil pesos, le voy a dar mil cien. Pero necesito ese dinero porque eh, salió esta otra circunstancia. Y, y funciona. Claro. Porque eres tu propio banco y, y, oye, ya cayó, aquí está y aquí están los otros. Los otros, y, y le ayudas a tu economía. Claro, claro. claro. No, pues bueno, ahí lo llevaste a otro nivel. La verdad, hasta cobrar interés, no sé no siquiera sí, no, sí. lo haces, la verdad. Este, a veces sí hay que llevar nuestras cuentas, a ver. Y sí, aprovechar. Hay, hay gastos que son cada dos meses, si a lo mejor tú debes cuantificar hay gastos que son mensuales, sí. semanales. Pero es importante que lleves un orden. Eso es lo que yo quiero animarte, tengas un orden, empieces a saber en qué gastas tu dinero. Cuando hacemos este ejercicio con las personas, normalmente, hijo, no me daba cuenta que gastaba aquí, o hijo, le gasto tanto en... En, en, en este rubro, no me di cuenta que está tanto de gasolina, etcétera. Y empiezo a sacar cuentas, hijo, le gasto más de gasolina de lo que a lo mejor nunca comprar un, un carro un poquito mejor. Y empieza la gente a empezar a analizar ¿no? y tomar decisiones. Hay, hay un detalle ahí eh, de que esto, pues, no lo haces solo. Ya si estás en una familia, Ajá. esto requiere el apoyo de todos. Sí, así ¿Estás, es. ¿Estás de acuerdo conmigo en que sí, todos deben de estar involucrados? Luego la tóxica, no, perdón, las esposas Ajá. o los tóxicos, Ahí no vamos a dejar a, claro. a nadie fuera. Empiezan a decir no, yo no quiero dejar de hacer esto, no quiero. Hasta eso se pone, ¿verdad, Mario? O sea, hasta esas salidas se planifican y no quiero decir que a ah, los viernes, todos los viernes vamos. a, no no, no, no hay que ser tan rígidos tampoco. La vida claro. no es rígida, la vida, sí, es, la vida es tiene, tiene, hay que ser flexibles, y ¿sí? adaptarnos a, a las formas que están allá afuera y, y se puede adaptar uno a ello, ¿no? Claro. Pues, mira, ahí sí yo les recomiendo mucho. El primer paso es que mejor sepas en dónde estás parado, cuál es tu situación claro. actual. Tengas después metas y objetivos. Si no tienes alguna meta o un objetivo, el dinero te va a llegar a las manos. Claro. Y si no tienes una meta, pues, te lo vas a gastar de una manera sencilla sin, sin una meta. Conozco gente que han, tienen metas, han hecho metas uh -huh. y durante años estuvieron ahorrando tal vez para un viaje, durante años estuvieron haciendo alguna actividad para lograr algo que querían hacer para dar el enganche de una casa, etcétera, y varias cosas, y se pueden lograr si tienes metas de objetivos. Pero bueno, tienes que rendir cuentas o hacer equipo con alguien. Yo los animo a que tengan al menos una reunión muy sencilla una vez al mes con tu pareja y, y analicen y sobre todo que hagan equipo. A veces se ven nada más como roommates, uno gana una cantidad, otro otro y tú pagas esto y, y tú pagas esto y nadie se entera ni, sabe, ni se sabe en qué se, en qué se gasta el dinero. Ahí, pues hay otro término que les digo que a veces suena fuerte, pero puedes caer en infidelidad financiera, ¿no? A veces te gastas más dinero. Agarras deudas que no sabe tu pareja y entramos a otro tema. Infidelidad que, que, financiera, señores. Ojo, esto que, está interesante. Puede ser hasta todo un programa de ese tema, pero la realidad es que hay muchos problemas. Es de una de las principales causas de divorcio, el tema económico. Y es un tema muy relevante en el tema, en el tema pues, de pareja ¿no? y familiar Sí, yo creo que, que es, es un tema principal. En, sí, en sí, una sí. pareja, el dinero, y, y hay dichos también para eso, siguiendo sí, eso. Tu, <laughs> tu, como entramos en el programa, sí, sí, ¿no? Sí, sí cuando el dinero sale por la puerta y sí, la, el amor también ¿no? el amor también por, ah, la no, ventana, cuando, ¿no? por la ventana bueno por ahí va la idea pero la verdad <laughs> la verdad mi querido Mario la gente necesitamos orden no necesitamos saber el excel para hacer un estado de resultados no puedes empezar en un cuadernito después empezamos en un pequeño cuaderno una hojita. Digo, yo, yo ahorita me, hay muchos medios, hay aplicaciones, hay Excel, hay muchas cosas, me, yo creo que por eso no va no, no vamos a batallar haces. por eso. Yo me quiero ir un poquito más allá. Dime, dime. Si tú hablas de que debemos nosotros tener nuestro estado financiero, Ajá. podemos hacer una proyección financiera? Sí, así es, pues eso sería eso sería lo ideal, ¿no? Poder saber, sabes que ahorita en diciembre viene Navidad. Yo les digo a la gente, "Oye, pues tienes este, tenemos 12 meses para saber que ya viene Navidad y algunos pequeños detalles o regalos que queremos dar." Este, el viaje ya, que queremos hacer, el, viaje el queremos hacer año, el carro que quieres cambiarlo cuando lo puedes. Y ese orden te lleva uh -huh. a la tranquilidad. Así es. sobre todo a la paz financiera, que es lo más importante que queremos tener. ¿no? Yo no quiero, eh, tenemos, tenemos tiempo todavía. Yo sí quiero entrar en, en. Siempre nos dijeron a nosotros en la formación uh -huh. de, de contador y de administrador sí, sí, sí. que tus ingresos debiese tener una parte de ahorro una, bueno los gastos tus gastos fijos eh, los imponderables que ahí están también pero un porcentaje de ahorro y un porcentaje de inversión sí sí es. sí esto continúa actualmente o sea es funcional porque te estoy hablando de algo que vemos desde hace décadas no mira hay muchos libros hay mucha mucho mucho material de ese tema Sí, se sigue recomendando, los expertos te van a decir siempre el 10, mínimo el 10%. Mínimo el 10%. Pero sí. hay diferentes etapas de la vida, yo le comento a esas jóvenes que viven, bueno, si tienes un trabajo, tienes la posibilidad de que tus padres, te, vives con tus padres, Estás una, es una etapa de tu vida que puedes ahorrar mucho más del 10% si tú quisieras, o sea, pero normalmente no lo gastamos, ¿no? si eres una madre de familia que tiene hijos, a lo mejor nada más. Este, tienes un ingreso nada más. A lo mejor es complicado ahorrar ese 10 Ahorra un poquito, ahorra. Yo les digo, pero es un tema de hábitos, Alberto. Un tema, a lo mejor, es una pequeña moneda. Conozco familias, me tocó un taller en, en, Puebla, en el Pueblo Alemán que ahorraban en la botellita ¿verdad? de Coca-Cola y decían: o ahorraban así, porque estaban ahorrando para un, tener un pequeño carro, o ahorraban comprando un saco de cemento. O 20 bloques para ir construyendo otro cuarto que querían hacer. Uh -huh. ¿no? pues, sí, lo, lo compré y ya no tengo el dinero en las manos y ya, ya tengo ese material para construir. ¿no? El Entonces, dinero quema las manos. El dinero quema las manos y hay personas que les quema más. O sea, si eres más aventado, más espontáneo, normalmente el dinero te quema más las manos y yo los animo a que apartes un dinero antes de que llegue a tu, a tu cuenta. Por ahí puedes hacer una transferencia a algunos mecanismos de inversión y te jalan desde 100 pesos a lo mejor a la, a, tu, a la semana, a la quincena, al mes y ya desapareció ese dinero y ahora sí, gástatelo en lo que quieras. ¿no? Hay, hay una parte ahí que dijiste interesante: eh, instrumentos de inversión. Sí. Hay un, acces, eh, un acceso a, a, actual a, a, a esas herramientas que antes no teníamos. Así porque es. antes tenías que ser rico o tener una cantidad muy grande. <laughs> y a mí me tocó, no te estoy viendo es muy, sí, muy sí, lejos, sí. 12, 14 años atrás. Que dijimos, ah, la inversión en la bolsa era para poquitos, era para muy, muy poquitos. Muy poquitos, muy poquitos. ¿no? Muy poquitos. Yo estudié en la maestría en finanzas, me enseñaron temas de la bolsa, pero no tenías acceso. No a, tenías a, acceso a, a eso. Hoy en día, desde 100 pesos puedes invertir en acciones. ¿Hay inversiones seguras, Mario? Fíjate la pregunta que te hizo. O sea, ¿hay sí. inversiones seguras? Mira, hay inversiones seguras. Yo siempre les, les recomiendo, si vas a empezar a invertir en algo, puedes empezar también desde 100 pesos este, al mes. La inversión más segura son CETES, que son los instrumentos de gobierno, digamos, este, que están respaldados por el gobierno eh, de manera general. Te dan ahorita una tasa del 6%, 6.5, está arriba, un poquito arriba de la inflación, por lo menos tu dinero no pierde valor, digamos, a través del tiempo. No, Las cosas suben de precio de un año a otro, lo vemos todos los días. Y bueno, esa es una inversión, te puedo decir, muy segura. Yo lo recomiendo siempre que empiecen por ahí. Sería el pasito de bebé, como decimos, el paso uno. Sería empezar a invertir en ese tipo de setes. Y más adelante aprender un poco más el tema de las acciones, que también suena muy rebuscado, muy complicado. Pero créanme que, que estudiando un poquito no, puede ser accesible para las demás personas. Bien, vamos a ir al último corte de este programa. Y vamos a regresar, Mario, si te parece y si podemos hacerlo, eh, con un ABC de, okay. de la educación financiera. Ya dijimos. Que el primer paso es conocer tu situación. Sin lugar a dudas, estoy de acuerdo contigo. Eh, ¿Cómo no estarlo? <laughs> Hay que conocer la situación, pero vamos a ver si podemos hacer así como el paso uno, dos, tres, okay. de lo que debemos de hacer para tener unas finanzas sanas. Regresamos, okay. esto es sin corbatas. Gracias. cambiaron, los medios también. Evolucionamos nuestra manera de informar. Tomamos lo que es nuestro y trabajamos día a día para ejercer la libertad que merecemos, donde cada paso nos acerca más, cada grito nos hace presentes. En la lucha por salir adelante, por expresarnos, por reclamar el lugar que nos corresponde, jugamos limpio, haciendo las cosas con el corazón, pero con todo el coraje. Todos los días, lo digital nos reivindica, el periodismo nos dignifica. Amigos, amigos del sin corbata, estamos hablando de educación financiera. Soy Alberto Moreno, Alberto Moreno MX. Así me encuentras en mis redes sociales. Mario Lizola con nosotros. Mario, qué complejo eh, decir porque todos los pasos, Ajá. todos los pasos para servir un cereal. Pues a lo mejor primero <laughs> sirves el cereal y luego la leche o y luego la fruta. Y hay unos que primero le echan la fruta abajo y, y granola. Claro. Cada quien tiene su forma de hacerlo. ¿Habrá manera de poder decir, a ver, finanzas personales, educación financiera, uno, dos, tres? Pues mira, sí hay manera, de, de, hay cosas básicas, obviamente tenemos que trabajar, uno, en base a nuestros dones y talentos naturales, si es posible. Ahorita cambió la circunstancia, como bien nos comentas. A tenemos que entrarle a diferentes cosas ¿verdad?, para suplir esas necesidades familiares, pero siempre buscar esa manera de, de generar un ingreso ¿no?, que sea superior a nuestros gastos. Dos, este, te animo a que generes un pequeño ahorro. Busque la manera primero de generar. Si te faltan ingresos, te hacen el punto tablas. Bueno, buscar la manera de generar un poquito más. Tener un ahorro y tener un pequeño fondo de emergencia. Eso, eso sí es básico, tener un pequeño fondo de al menos. Siempre hay eventualidades, vas a prender el carro y no sirvió la batería y pues, pues hay que gastar mil dos mil pesos o más de golpe tarjetearlo te le digo no tiene un pequeño fondo pequeño este hablan pa, de un mes de, hablan a veces de, de un mes veces. pero yo a veces los animo que la busquen la manera de tener mil dos mil tres mil cinco mil pesos como un fondito uh -huh. básico después ya después lo vas creciendo a uno dos o tres meses de tu sueldo los expertos dicen seis y nos dimos cuenta en la pandemia que a veces ni los seis meses te sirven sí. por, porque pues llevamos más de un año año y medio con esto no eh, sí conozco ese tema digo que, que las personas se tienen que reinventar pero, pero bueno tienes que tener ese tema ya que ya que suples bueno tus ingresos tus gastos tienes que tener ese pequeño fondo de emergencia y brincar a lo mejor a una después a una pequeña inversión y empezar a que tu dinero este genere algún rendimiento no aprender ese tema pero bueno lo importante es, sí es, es diferente cada caso las necesidades familiares diferenciar qué es necesidad y qué es un deseo qué es un lujo es algo muy importante hay necesidades en el hogar que tenemos que cubrir, pero hay deseos y hay lujos y a veces nos endeudamos y caemos en muchas trampas. Este, los bancos, verdad, te ofrecen tarjetas de crédito y promociones, no lo hacen nada más por buena gente, verdad, lo hacen porque ellos quieren tener negocio, quieren claro. generar rendimiento y la mayoría de la gente pues piensa que firmando a esos intereses ya no vas a pagar nada, pero normalmente conozco casos de personas que pagando el pago mínimo duran uno o dos años y siguen debiendo la misma cantidad a veces, Alberto. Entonces, bueno, paso uno, yo te recomendaría, conoce tu situación actual, ten metas y objetivos, empieza a generar un pequeño ahorro básico primero para esas eventualidades que pasan todos los días, ten un pequeño fondo de emergencia y empieza a hacer, hacer equipo con tu pareja o alguien que tengas de confianza. Si eres un joven, con alguien, pueden ser tus padres, alguna persona de confianza que pueda mentorearte y ayudarte a que, a que logres esas metas financieras que quieres lograr. Hay, hay jóvenes que ya están trabajando, que ya tienen su, su Infonavit. Uh -huh. eh, una de mis recomendaciones hace años era: uh -huh. estás joven, claro. saca un crédito Infonavit, cómprate un departamento, cómprate claro. algo chiquito, pero que sea tuyo, y deja que se empiece a descontar en tu vida laboral. Claro. Eh, otra de mis recomendaciones es: vive con el 60%, el 70% de lo que te pagan. Y el resto olvídate que lo recibes. Un amigo mío, uh -huh. y, y, y saludos Javier, vive con el 50% de lo que le pagan desde que tenía 22 años y es de mi edad. Okay. No, pues. Está a punto de retirarse. No quiero decirte la cantidad que tiene porque si saben sus amigos le van a pedir prestado. <laughs> pero él dice, yo no tengo ese dinero. O sea, claro. nunca lo he tenido. Claro. Y en aquel entonces ganábamos, no sé si ustedes quieren tres mil pesos, uh -huh. y yo los quemaba mis tres mil pesos, y él no, yo decía, tengo 1500. Y siempre dijo, yo tengo 1500. Okay. Y ahorita, no sé, debe de ganar, no sé, 40, pero vive con sus 20. Claro. Pues Imagínate o sea, esa, esa circunstancia para un joven actualmente que nos está escuchando, que no creen en las afores, claro. que no creen en los ahorros para el retiro, que están viviendo su vida instantánea. Pues entonces una manera inteligente de vivirla sería... Ahorra. Pues fíjate qué excelente decisión tomó tu amigo Javier. Son pocos, son casos, yo creo sí. que muy aislados, pero, pero son casos muy importantes que está viviendo por debajo de lo que... Y lo importante del tema financiero no es tanto a veces la cantidad, sino el tema del tiempo y la constancia que y se Fíjate moda. la constancia. Y pues... Puedes lograr de una cantidad pequeña de mil pesos mensuales durante 20, 30, 40 años de trabajo, logras millones de pesos después este, a la hora de, de retirarte, ¿no? Sí, sí, la verdad. Y, y también aplicó, es que es un ejemplo este, de... de de disciplina, porque aparte de tener un trabajo, uh -huh. eh, él trabaja para, para el gobierno federal. Eh, pero un trabajo sí, bien, sí. tranquilo, sí. estable, sin mucho eh, problema. Y ahí ha estado. Y aparte hizo su propio negocio y, okay. y trabaja su negocio y trabaja lo otro y siempre fue a la par. Y, y en todo, todo ingreso era la mitad. Okay. Es increíble. O sea. No, la, la verdad que sí son casos aislados. Sí, te lo recomiendan muchos expertos del 50, 60, 70. O si no, hasta el 90, pero trata de guardar siempre una pequeña cantidad. A ver, Mario, ¿nunca es tarde? Nunca es tarde, sí, obviamente. ¿Qué quisiéramos decirle? O sea, siempre cuando le pregunto a las personas, ¿qué le dirías a, a, tu, a, tu, a tu persona de joven? Pues claro, todo el mundo dice, empieza a ahorrar. Hubieras comprado bitcoins hace, hace 10 años, cuando apenas empezaba. Y una serie de cosas, ¿verdad? Claro. Pero bueno, como dice uno de los inversionistas más famosos del mundo, Warren Buffett, el mejor momento para invertir era hace 20 años y el segundo mejor momento para invertir es ahora. Entonces, nunca es tarde, yo te animo a que empieces. Este, para tener una estabilidad económica nunca es tarde empezar. No te desanimes, Ta tenemos diferentes etapas de la vida y puede mucho, busquen esos talentos y activos que tienes para, para poder desarrollar este, esos dones y talentos naturales que tienes y puedes tener más probabilidades también de éxito y te recomiendo que hagas alianzas también. Tú puedes tener un perfil un poquito más administrador, más analítico. Haz alianzas con alguien que sea un poquito más... Más este mejor productor o vendedor, y busca hacer equipo también con otras personalidades que te pueden ayudar a que logres tus metas económicas. Mario, el tiempo es cruel en la televisión porque corre y se va rápidamente, y no parece, ¿eh? la, sí, verdad, la verdad, no. eh, parece que acabamos de entrar y, y el tiempo ya lo tenemos encima. ¿Qué está haciendo Mario Lizola en este momento? Okay. Platícanos qué estás haciendo. No, gracias, Roberto, por la pregunta. Bueno, estamos trabajando con, con emprendedores, con empresarios, ayudándolos a que mejoren las finanzas de su negocio. Normalmente el emprendedor, el empresario es aventado, es arrojado, es arriesgado, por eso va a ser expuesto a una empresa, pero le falta el tema de la parte de la estructura administrativa y la parte financiera. Entonces, ayudamos a los empresarios a que sepan verdaderamente cómo va el marcador del juego, cómo va el juego, están ganando, están perdiendo. Les ayudamos también a que proyecten su negocio, que hagan presupuestos, lleven un control un orden y conozcan verdaderamente los números de su negocio. Y también les ayudamos a poder evaluar su negocio. ¿Cuánto vale mi negocio? Si quiere hacer una sociedad con alguien, recibir algún inversionista. Y específicamente en este momento, en el mes de diciembre, en, en, los, en los próximos días vamos a lanzar, tenemos un taller para emprendedores y pequeños freelancers o empresarios que quieran, conocer verdaderamente las finanzas de su negocio y que puedan evaluar una idea. A veces nos aventamos, ¿verdad? Como el borras ponemos una idea de negocio, queremos que nos vaya bien, pero no sacamos bien los costos, no sacamos bien los gastos, no proyectamos los escenarios posibles de nuestro negocio. Entonces te animo a que nos puedas seguir ahí en nuestras redes también, Principios Financieros. Tenemos un taller especialmente para ustedes, cómo evaluar y medir una idea de negocio de manera financiera. Así que. Los invitamos también. ¿Cuándo es el, el taller este que van a tener de, de principios financieros? El taller es el 7 y 9 de diciembre, son dos horas cada día, de 5 a 7, es un taller de cuatro horas donde tú vas a recibir la parte obviamente formativa de cómo evaluar una idea de negocios. Si tú fueras, por ejemplo, un gran empresario, te presentan cinco proyectos, bueno, ¿a cuál deberías entrar financieramente hablando? Y también te llevarás unas proyecciones financieras, un modelo financiero específico para tu negocio. Así uh -huh. ¿Y el negocio puede ser establecido o traer la idea del negocio ya en... en... Pues, pues mira, bien, bien, bien. Si, pues si lo traes desde de que apenas traes la idea o el proyecto, obviamente es muy importante, Pero tienes un negocio establecido y quieres hacer un plan también financiero para este 2022 o establecer uh -huh. también hacer tus proyecciones financieras y te ayudaremos también a, a ello. ¿no? ¿Qué costo tiene, Mario? El costo son mil pesos, este, sí. son, son los, dos, los dos días, es un taller de verdad este, que, que vamos a aportarte por lo que hemos aprendido asesorando a emprendedores y empresarios a lo largo de casi ya 20 años trabajando con ellos. Vale él. mucho la pena, en ese número telefónico que está apareciendo en pantalla es donde... Ustedes pueden pedir información. Así es. Y también, obviamente, buscando en redes sociales principios financieros. Mario, yo quiero agradecerte infinitamente. En verdad, yo sí. creo que apreciamos mucho, mucho apreciamos eh, toda la información que, que nos has brindado el día de hoy. Es muy importante hablar de esto. Sí, así es. Es muy importante. A lo mejor ustedes dicen, no, que la bolsa está cayendo y todo. <laughs> eh, Eso son finanzas macro. Así es. Pero en lo micro, aquí así en es. el bolsillo de cada uno. Hay que tener también las finanzas, son importantes. Mario, yo quiero agradecer. Gracias Alberto Til por la oportunidad, gracias a tu espacio sin corbatas y gracias también a, a TVD Digital por la invitación. Yo te agradezco enormemente y a todos ustedes que estuvieron atentos de esta información que aquí fue vertida, les agradecemos infinitamente. Alberto Moreno MX, así me encuentras en las redes sociales y nos vemos mañana, que es viernes, mañana está Jan Romero con nosotros. Así es que, y el tema... Es neurotransformación va a estar increíble vamos a ver qué es esto con qué se come gracias que tengan ustedes un día maravilloso nos vemos mañana en punto de las nueve de la mañana